es una edición más y siempre parece que es una edición más y puede parecer una rutina que en realidad no lo es, porque cada año significa un esfuerzo conjunto, además, conjunto entre la Cámara de Comercio, ACIL y el propio ayuntamiento a través de su área de comercio y la colaboración de muchos más agentes económicos de la ciudad, ¿no? Pero se hace con mucha ilusión, como digo, con una planificación, con los pies en el suelo, en virtud de los recursos que existen y que se disponen, pero que se ponen todos sobre la mesa para conseguir que la campaña dinamice, que es el objetivo, ¿no? Dinamice el comercio, estimule al potencial cliente, no solamente de Linares, sino de todo nuestro entorno, que es por eso por lo que se hace un esfuerzo en iluminación, se hace un esfuerzo en la planificación de actividades, en que se conservan de una edición para otra las tradicionales, porque más éxito tienen con las que son más innovadoras, porque para dar variedad en las actividades y demás. Y bueno, al final, pues con ese esfuerzo de todos salen unas campañas que la situación económica que todos estamos pasando, pues de alguna manera, pues es una dificultad enorme, ¿no? Y ese esfuerzo tenemos que realizarlo, como digo, de forma conjunta, porque es que si no, por separado, poco conseguiríamos, ¿no? Al final sale un paquete, una campaña que este año se adelanta, que, bueno, se ha adelantado precisamente, pues para eso, para ampliar un poco más el espacio, incluso la iluminación, el encendido se ha producido antes, el primer día del mes de diciembre, para aprovechar el puente, y esperamos que esta campaña pues que tenga los resultados que todos necesitan. Son las expectativas de un comerciante en estas fechas, pues son claves, ¿no? La Semana Santa y bueno, determinados episodios a lo largo del año y fechas que en las que ellos tienen que aprovechar, como es natural, por la potencial compra, porque hay luego otros baches comerciales, como en el sentido lagunas, o donde las compras descienden una barbaridad, como en el mes de enero, en febrero, también de las rebajas y otras cuestiones. Pero que como la economía no es tan boyante, pues lógicamente la gente racionaliza más su gasto y demás, ¿no? Desde el ayuntamiento estamos intentando, y de hecho en breve tiempo se pondrá en marcha un espacio de coworking también para el emprendimiento comercial, además de unas becas en ese sentido, no solamente para aquellos que inician una actividad comercial nueva, sino para los que ya tienen un negocio y quieren reciclarlo y quieren ampliar productos, ampliar mercado y demás, ¿no? Y ese es el esfuerzo que nos corresponde a todos y que debemos de cumplir, ¿no? Incluso en las vicisitudes que ahora mismo, por la cuestión de, como digo, económica, que pueda atravesar la propia Asociación de Comerciantes, está el ayuntamiento ahí para respaldarlo, apoyarlo y seguir haciendo lo que uno no pueda, pues con los otros, y en ese sentido, pues formar una unidad, un conjunto, que es como mejor nos podemos defender de otras, y llevar a cabo pues nuestra estrategia y nuestra iniciativa, porque cada municipio hace todo posible por vender al máximo, ¿no? Y todo el mundo, en todos los lugares de España, en todos los municipios y demás allá, pues hay la intención de todo de este gremio, pues lógicamente es atraer al potencial cliente. Nosotros hemos conseguido en los últimos años que Linares recupere se convierta en ese foro, por lo menos la mitad norte de la provincia de Jaén, incluso albergando clientes de la Mancha Baja y hasta incluso Valdepeña y demás. Y ese esfuerzo debe ser continuo, aunque parezca una rutina, que son campañas que se hacen todos los años, pero hay que hacerlo, hay que trabajarlo, hay que reinventarse, hay que financiarlo, y ahí está la madre del cordero, como solemos decir. Esperamos que esta campaña se dé bien para las criaturas que durante el año
pues no tienen las ventas que tenían hace unos años, y mantener un negocio es sumamente difícil, es muy complicado, y ese esfuerzo si se ve un poco compensado, porque es que el comercio para Linares es importante. Mientras reciclamos, o por lo menos se recicla, ponemos desde la parte que puede poner competencialmente un ayuntamiento, un tejido industrial basado en tecnología y sembrar para que germinen nuevos proyectos de una manera que no va a venir a hacérnoslo nadie. Quiero decir que o desarrollamos el talento local, y existe y hay, y somos capaces de sacar el jugo de las propuestas e iniciativas de gente que, de nuestros jóvenes, pero para eso tenemos que tener esos espacios, que ya os digo, hemos hecho ya alguna experiencia piloto, de manera permanente y constante, para que sacar lo máximo de nuestros jóvenes en cuanto a iniciativas, que es que sorprenden. Pero ese caldo de cultivo que hay ahí, tenemos que ser capaces de seguir alimentándolo, y que al final pues llevar a cabo iniciativas que no bajan como el maná del cielo, y que las empresas, grandes empresas, no van a existir, y que todo se fabrica en Oriente, que es un problema que tenemos, porque donde allí contratan 10 o 12 trabajadores, por ese precio contratan solamente uno aquí. Por lo tanto, esa situación va a permanecer, que es lo que genera básicamente esta crisis y ese proceso de desindustrialización, porque en toda Europa se han ido todos a fabricar a la China, a Pakistán, a la India, a Corea, a Vietnam, a Marruecos, porque allí todo se fabrica más barato y el rendimiento es mayor, y por eso aquí no se puede competir fabricando desde aquí. Ni más ni menos que nuestro problema es. Bueno, pues la verdad que somos muy optimistas en cuanto a lo que podemos decir, las perspectivas que hay para esta campaña. Tenemos que decir que la campaña empezó ya el día 1, porque nos adelantamos con la iluminación de las calles, que han sido bastantes y ampliadas muchas de ellas, porque desde el área que corresponde en el ayuntamiento, la verdad que el esfuerzo es importante, y como ACIR, Centro Comercial Abierto, y que, como no, la Cámara de Comercio también, pues trabajamos en que se desarrolle lo antes posible lo que sería las iniciativas navideñas, y hemos tenido la posibilidad este año, desde el día 1, ya poder encender la iluminación, por lo cual nos encontrábamos con un puente bastante importante por delante, que ha tenido, la verdad, que una gran afluencia de público, no solo de linarenses o vecinos de la comarca, sino de toda la provincia, fuera de ella, muchos visitantes que han venido, y eso, combinado con la ruta de la tapa, nos ha ayudado mucho a mantener un poco o a marcar un poco cómo podría seguir desarrollándose la campaña de Navidad. Hoy lo que hacemos aquí es que estamos dándole ese pistoletazo de salida, podríamos decir, a esta campaña, porque ahora es cuando empiezan las actividades muy variadas, muchas muy tradicionales, como pueden ser trenecitos, actividades, mercados en varios puntos de la ciudad navideño, la pista de patinaje que se ha instalado en la zona del Lugarillo y demás, y lógicamente pues ya es un andar y no parar. Y la verdad que las perspectivas son bastante, bastante buenas, y esperamos pues que lo que ya hemos vivido siga así hasta después de Reyes. Por otro lado, también nosotros tenemos que decir que influye, Linares es una ciudad históricamente conocida como industrial, y seguimos manteniendo mucha industria, tanto Linares como la comarca, porque Bailén también ha sido siempre muy industrial, lo que es el tema de la Nacional Cuarta, lo que es la Carolina y demás, que es la zona más directa de influencia que nosotros tenemos. Claro, con la crisis seguimos manteniendo tejido industrial, pero no es lo mismo que antes. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que como damos un amplio servicio a muchísimos más municipios, tanto al norte como al sur, el este y el oeste de nuestra ciudad, podemos hablar que si vamos hacia una zona nos encontramos Arquillo, Las Navas, Santo Esteban, Sorihuela, si vamos hacia otra, pues Mengíbar, Jabarquinto, hacia otra, Canina, Ibro, Úbeda, Vejija, y nos hemos convertido en todo un referente en todo lo que es el alrededor. Y hay que decir que, lógicamente, y para bien de todos, porque
porque eso es muy importante. La campaña de aceituna no se está dando mal, han caído las aguas en momentos adecuados, se ha podido ir al campo, y entonces eso ha creado también unas perspectivas que esperemos poderlas cubrir a la hora de que el comercio, pues, de ese motor económico que existe, que es la agricultura, tanto en nuestra comarca como en la provincia, pues que lleve a bien a que las necesidades que se tienen y los servicios que se reclamen los podamos cubrir. Lógicamente, yo siempre hago un llamamiento desde la Asociación de Comerciantes Industriales, Centro Comercial Abierto, la mesa de dinamización tan importante que formamos junto al Ayuntamiento y a la Cámara, que el comercio tradicional es algo muy importante, porque además es un motor socioeconómico muy, 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 muy importante, además que da grandes servicios y sobrevive a base de mejorar, profesionalizarse, formación, grandes surtidos, no solamente en la venta también, sino en la postventa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además Linares ofrece muchas más actividades o más ofertas comerciales, porque aquí convivimos el gran sistema moderno de distribución y venta con el tradicional, por lo cual es una oferta muy completa venir a Linares, poder comprar en Linares, disfrutar de Linares, de su comercio, en los formatos que hay, que son muy amplios, tanto modernos como tradicionales. Nos encontramos también con que no solamente el centro comercial abierto, se respira comercio en toda la ciudad, en toda la ciudad. Y si además esto lo estás complementando con una oferta hostelera muy buena, una gastronomía muy buena, que hemos estado vestidos de Ruta de la Tapa hace 4 días y ha sido verdaderamente un nuevo éxito, pues nos encontramos que unido ese comercio, esa gastronomía y ese turismo que tenemos ya, esa oferta que cada día va más allá, nos encontramos porque la verdad que Linares es un referente, a no, como te he dicho, local, comarcal o provincial o autonómico, mucho más fuera de todas esas fronteras. Por lo cual invito a todo el mundo que venga a conocer Linares, a disfrutar de Linares y bueno, que vea lo bien que pues, se disfruta, se vive, se compra, se come y se ve el turismo tan, tan bueno que tenemos en esta ciudad. Bueno, si no, mira, te comento, tampoco nosotros somos, te comento, yo llevo ya con esta mi treceava campaña de Navidad que presento, o sea, llevo como presidente 13 campañas de Navidad. Yo nunca he visto en la provincia de Jaén ningún competidor, nadie, ningún. Correcto, nosotros somos el mayor centro comercial abierto de toda la provincia de Jaén, pero sí es verdad que nosotros, aparte de la oferta que lanzamos, pensamos que los municipios de alrededor también tienen muy buenas ofertas, lo cual también nos gusta porque no tenemos que pensar solo en Linares, como Linares y Linares. Tenemos que pensar que tenemos una gran oferta turística alrededor de Linares, tenemos un Baeza, un Úbeda, un Cazorla, un Jaén, Catedral, Parador, Castillo. ¿Qué quiero decir yo con esto? Quiero decir con esto que también, aparte de lo que es el día a día de cada uno, vamos a ir peleando, lanzando nuestra oferta para atender la máxima demanda que podamos, y eso es nuestra obligación. También tenemos que pensar en la provincia de Jaén, en toda la provincia de Jaén. Y entonces que cualquier municipio funcione bien, que cualquier municipio tenga las posibilidades de tener un atractivo y una manera de atracción hacia un turista, hacia alguien que venga a abastecerse de los servicios y de las bondades de la provincia, bienvenido sea. Porque lo que queremos no es individualizar en ninguna ciudad, que sí cuando nos corresponde vender y trabajar, pero pensamos en toda la provincia de Jaén, pensamos en todas las virtudes que tiene nuestra provincia, y que venga de turismo, además no esté un día, que esté 2 o 3, que no esté aquí y que disfrute no solamente del comercio de Linares, la gastronomía de Linares y demás, pensamos en Úbeda, en Cazorla, en Jaén, en Baeza y en todos esos rincones tan maravillosos que hay en nuestra provincia. O sea que nosotros no competimos con nadie, ni ellos con nosotros, porque además yo tengo buenos homólogos que son buenos amigos, presidentes de otras asociaciones, y lucharemos en el día a día, pero la idea conjunta es nuestra provincia de Jaén.